¡Hey! Muy buenas a todos, a aquellos de Galicia, bienvenidos a otro directo de Brawlhalla. Hoy estoy súper nervioso. Momento, que tengo que poner esto aquí. Ya sabéis que tengo que hacer esto porque no nos funciona. Ahora no creo que vaya a funcionar, que tengo gente abajo. Tengo gente abajo. Tengo gente abajo. ¿Funciona o no funciona el audio? Yo no sé si funciona el audio. Bueno, yo como bajo los corridos de la imagen. Bueno, chicos, pues nada, tengo una sorpresilla. Como ya le hice en el... Pues tengo un mosquito aquí otra vez, qué pesado. Vale, como ya le hice en el... la parte de... ¡Opa! Esto no lo puse. Leísteis en la parte de abajo, señores. Estoy a punto de llegar al nivel 50 y aquí tenemos la maldita fase, la loca fase de ataque neutro o KO neutro aéreo. Ayer estuve jugando como no sé cuántas partidas de verdad y lo conseguí hacerlo. Dije, bueno, pues vale, vamos a hacer una cosa, voy a dejarlo para mañana. No quería hacerlo sin que lo vierais. Ahora, creo que entran mañana las nuevas, a ver cuándo entran. Sí, entran mañana, tal cual mañana. Porque con tanto pase de batalla y cuántos pases, no sé qué, no sé cuánto. No me acuerdo de cuándo entran las cosas. Pues nada, chicos. Ay, qué mal va esto. Ahí. Vale, la cuestión. Pues creo que hoy quedamos completados, nivel 50. No creo que sea capaz de llegar a al 51. No sé, no os puedo decir si sí o si no porque no estoy muy seguro. Y nada, vamos a comenzar.
Vamos mejor a... Mejor voy a ir al experimental, que es donde lo hice ayer. Voy a quitar los muñequitos. Tío, ¿quién es este? Big Cortana, qué carajo. Vale, fuera, bien. Pues nada, comenzamos partidiñas, vale. Esperemos que no se corte en directo. Hoy el ordenador no va a ir, os lo aseguro. No va a ir porque... ¿Cómo os explico? Hay gente abajo y me están cogiendo la conexión. Y es la putada. Bueno, voy a hacer una partida sin... ¡Hostia! Le enganché dos veces. Ahí. A ver, vale. Pues venga, vamos a comenzar y vamos a intentar liársela a esta persona. A ver si consigo. Oh, pues sí, se lo voy a... Como siga así, se lo voy a hacer. Ven pa' acá, tolailo. Venga, venga que te la hago. ¡No! ¡Ah! Me quedé sin gravity, me cago en la vida. Vamos a romper al nivel 5. ¿Qué? Cierto, es fácil, esto. Si consigo que el tío se caiga por... Se quede por detrás, no hay problema. Claro, pero yo estoy sin calentar, sin nada. Vale. Venga, va. Bueno, y el tío se cae solo. A ver. Señor. Eso. Es que eso es lo que tengo que hacer. Eso exactamente. Sube, coño, sube. ¡Vamos! Cago en la hostia. O subes tú o te subo yo. Venga, que en esta hay que conseguir. Me cago en la hostia. Vale. ¡Oh! Nah, es imposible, Me está tocando mucho los huevos. Me cago en la hostia. Vale. Olvídate. Tú tranquilo. Estás más muerto por... ¡Toma! ¡Ahora sí! ¡Ay, chicos! ¡Nivel! ¡Ahí está! ¡Hostia! Pues sí que voy a superar el nivel 50 sin problema. No, a este tío no lo tengo. Si yo de Gravity lo puedo hacer sin problemas. Vale, chicos, pues podemos jugar de otra manera ya. Por fin puedo jugar al estilo libre. Vale, ahora ya podemos jugar normal. Por fin. Por fin puedo decir que podemos jugar normal. Ese ordenador no le lleva el internet, pero esto que está pasando. 3, 2, 1, brawl. Con que esas tenemos, ¿no? Mija. Thank you.
Oye. Guau, qué suerte tienes. No. Me quedé. ¿Pero qué está pasando? Debería. Si no está en directo, debería. Debería de funcionar. Concha. Por lo que yo de, lo que yo sé, debería de funcionar. Cuando está él y no estoy yo. Ven para acá. Después seguramente juegue. ¡No! Me cago en la hostia, cómo está pesando, eh. Que aquí también le dan bien, eh. ¡Ah, que se queda sin! No sé para qué hicieron eso, porque ahora se, le, se sabe cuándo está podido. Ven para acá. ¡Oh! Me está jorobando esta tía. Pero igual. Pero no le voy a dejar que me jorobe. Hostia, lo que lo acabo de hacer. Ven, 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 ven. No, no vengas. Ahora no vengas. Vas a caer, vas a caer, lo sé que te vas a caer. Bueno, voy a caer yo, me cago en la vida. Uff, me está cogiendo muchísimo. Me está cogiendo y no soy capaz de soltarla. Vale, no, me re... ¡Ay, me reventó la tía, eh! Iba con todas las fuerzas, eh. Buah, solo hice uno. Vale, voy a jugar competitivo, me interesa más ahora. Ahora que no hay nada, puedo jugar competitivo. ¿Qué creéis que va a pasar? A ver, a ver. Caudillo, que el otro día te vi ahí fuerte. Con las canicas, compañero. Hay que volver a repetir, pero... Me lo voy a tomar con más calma lo del canal ahora, Porque los entrenamientos cada vez son más fuertes y me estoy llevando bastantes golpes. A ver, 3, 2, 1, brawl. Otra vez esta. Otra vez esta, tío. No puede ser, esta parece la de antes, tío. ¡Qué suerte tiene! ¡Spammer! ¡Spammer! ¡Venga! ¿Qué? El Lolo anda por ahí. Sabemos algo del Lolito. De nuestro Lolito. ¡Merda! ¡Dios, qué tiro! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Pa! ¡Hostia! ¿Cómo coño hay? ¡Ah!
Buah, me está enganchando, me está reenganchando. No, ni me vuelve a enganchar. Si no tengo nada que perder. Si no llego al siguiente, es que no me parece normal. ¡Yuyo! Mierda. ¡Vuala! Si no me la lía de un lado, me la lía del otro, cabrona. Me la jugué. Sí, puedo volver. Vale, tengo un mosquito por aquí, chaval, que me está molestando un huevo. No, que esta me gana. O me despierto más rápido. Me está leyendo todos los putos ataques, tío. Qué asqueroso. Tengo que adelantarme yo a ella. Más muerto que Martín. Menudo hostiazo le acabo de meter. Venga. Vamos. Madre mía. Vale. Soy yo un poco flojera, soy, Ay, que no hice ningún aéreo. No hice ningún aéreo, cosa más rara. Yumiko. Tienes razón, que no lo hice. A ver si hago alguno. Claro, usted sabe. Venga, va, una victoria. El caudillo, si quieres tener el VIP, date quedarte un rato conmigo. ¿Estás ahí? 3, 2, 1, brawl. Me está cogiendo, mierda, me está cogiendo. Ven para acá. Vamos a ganar. ¡Mierda! Menudo chicharro me acaba de meter. Otro chicharrito más, venga. Sois unos cabrones. Que no entiendo cómo coño haces eso. Venga. Mierda, mira como yo.
No. Mierda, cona. Y se me quita la... Mierda. Suerte acabas de tener. Mierda. Está jugando bien, ¿eh? Esta tía está jugando. Está jugando bien la cabronaza. Más fuerte. Mierda. ¡Qué spammer, Dios mío! Venga, caspa, me da de las narices. Venga, 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 que aún se puede. Como te gane, me río. No tiene arma en las manos. ¡Oh! No sé si la tía se perdió o lo que sea, pero bueno. Ahí va una victoria. Es que tengo que volver a subir, ¿eh? Otro más, solo uno. Que bien está, la consigo, ¿eh? A ver quiénes andan por ahí. Laurica. Teresetti. Compañera, anda por ahí. Yumiko. Venga, va. Va por otra victoria. Vamos. Chicos del chat, por otra victoria. Venga, va. Otra vez la misma. La misma canción otra vez. Merda. Hostia. Caemos los dos a la vez. Merda. Ven para acá tú, ven para acá. ¿Qué pasó? ¿Quién está por ahí? Que no puedo ver el chat, que no tengo doble pantalla. Me gustaría tener una pantalla más pequeña, pero bueno, me tiraría de toda la conexión. Porque lo que parece es que la fibra aquí no va a llegar. Me va a mandar a la derecha. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Toma! ¡Ready! Pero no sé cómo voy a hacer para poder llegar más arriba, tío. Encima lo merezco. No sé cuántas victorias tengo.
Pues que... Y bajo seguido, es que no entiendo. Hostia, casi la cojo ya. Te hago carrito. Te hago carrito. Me carrileas. Que yo quería tener el otro escudo. Uf. Mierda. No. Se me podía haber liado. Ven para acá tú. Te leí el ataque. Pues hoy puedo estar jugando sin tener que pensar en las puñetas misiones. Solo las diarias. Mierda. Bueno, la que me acaba de meter. Qué suerte tiene la puñetera gente, en serio. Vale. No es que no tengo ninguna misión que tenga que hacer. Es que es la hostia. A ver dónde estás, compañero. ¿Dónde estás? ¿Cómo se hacía? Se ve así el código, ¿no? Está fachero eso. ¿Cómo está fachero? Estás en Discord. Espera que voy a abrir Discord un segundo. Joder, qué mal está yendo el internet, Dios mío. Un Smurf 1S. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué coño es esto? Modo del lobo. ¿Qué es esto, tío? Ah, modo semanal. Estoy abriendo Discord por si anda. Vale, me voy a poner yo en el Discord, vale. Tú vente. Que mejor que estar solo hablando, que parece que estamos tú hablando por el cielo. 5.000. ¿A qué me compro la siguiente? Que creo que en este directo puede caer otra leyenda más. Buenas. Hombre, espera. Uy, estás silenciado. Ya lo sé. Vale. Va, árame uno. Vamos a... Que hoy me siento ganas. Me siento fuerte hoy. Te sientes... ¡Ahí va! ¡Fuerte! ¡Ah! ¡Fuerte! Sí. ¿Qué rango está? Me queda un Smurf, ¿vale? Estaré en 1200, no te asustes. Soy el pollas. Sí, yo soy el nivel que tengo. Vale, el código es... ¿Cuál es? A ver... 916314. 91-63-14. Sí. Pero es que en este mapa se ve como el culo, Está muy bonito, sí. Está muy bonito, pero... Se ve ya, raro. O sea, el número es una mierda aquí. O sea, no distingo el color. Los dos primeros dígitos sí, pero los otros no. Claro, vale, pues sí. Le doy aquí en vestíbulo y ya está. Sí, eso sí. ¿Has visto que consigue todas las misiones? A ver. ¿Las conseguiste todas? Todas. ¿En serio? ¿En serio? A ver, ¿cómo has conseguido? Pues ahí me falta, O sea, la de la temporada 4 me quedan. Unas. Esta de acá abajo, ¿no? La de neutro. Sí. Bichear como un puto cabrón. Ya está. Ah, ese me queda la mitad, solo. Se está viendo bien, no está viendo corte ninguno, ¿no? No, se está viendo bien. Es que me dio una noticia, me da la sensación de que no va a haber fibra aquí, Que como no vaya a haber fibra, le tiro de las orejas. Es que quiero esperar a que me metan el 5G en un móvil medianamente normal. 5G, pero eso es para datos, ¿no? Ah. ¿El 5G? Claro, pero si hay 5G aquí, imagínate. Si hay 5G, la cosa es que después me va a ir muchísimo mejor. El 5G seguro que transmite 720 sin problema. Aquí estoy en el puñetero límite. Uy, estos sonoros, hay que tener cuidado. ¡Ay, van a decir otra cosa! Hay que tener cuidado del spam. Tengo que intentar hacer... ¿Cómo se llama? Gravity. Qué asco. No, que si no me salen dos partidas. Lo cambio, Sin querer el Orion. Es que ahora tengo miedo porque ya el otro día me jugaba, pero brutísimo. Digo, ¿pero qué estás haciendo? Ah, te subo. No, es que me estaba jugando brusquísimo. Digo, ¿pero esto qué está haciendo?
Ajá. Y prueba con Yumiko. Yumiko, haces esto y eso. ¿Lo viste? Sí, sí. GG, buen pase. Bueno, es el... Ahora me aprendí los combos de esta tía. Los combos verdaderos. Me cago en la puñeta, chaval. ¡Hostia! ¡Uf! Es que hay un clip en el que no quería hacerlo. Salté, ¿sabes? Salté. Le di hacia arriba. Y me salió. Y yo dije, ¿pero qué es esto? Me salió. ¡Hostia, Orion! ¡Oh, ese! ¡Hostia! Sí, pero le podemos romper el spam, eh. No, bien. Ya ves si me dan una santa vez en la filia, oye. Oh, vale, ya está. Ya tengo ganada. ¿No te parece que aún me lo van a tener que dar no por las visualizaciones, sino por la filia? Aún me lo van a acabar dando así, seguro. ¿Cómo te va el internet? ¿Bien? ¿Lo ves bien? Bueno, tengo 5.000 de subida. ¿No está mal? Cuando le da la gana. Cuando le da la gana. Puntos datos de mierda, que no valen para nada. Ah, pero ¿los has hecho con datos? ¡Claro! ¿No me crees? ¿Y por qué no con internet? Porque no tengo fibra. ¿Y cuándo te darán el 5G? ¿Dices? No sé, si lo ponen, me compraré un teléfono de 5G para poder estar más tranquilo. Y le cambio el móvil uno para el otro y ala, venga, fiesta. No está mal. Es lo que estoy pensando, eh. Nah, es malísimo el Orion. Malísimo. Sí, pero yo no estoy al 100% hoy, eh. ¿Por qué me están haciendo todo el rato el helicóptero? No lo entiendo. ¿Por qué hacen todo el rato eso? Porque son unos putos spameros. Lo has dicho tú. Pero el puto Bushan me está tocando las putas narices. Nah, pero van a perder igual. Cago en la hostia. ¿Que sabes lo que me pasa? Que al jugar con dos personas me acostumbré tanto a jugar con una. ¿Mm? Que ahora se me hace esta difícil. Me cago en la hostia. Mira. Ah, ya nada. Se cayó. ¡Ah, te cogió miedo! Tu espalda. Con concha, pero es que como va el internet como da la gana. Sí, si llegas a oro, si llegas a oro, tú sabes que te dan el marco, ¿no? Y el emblema. Es lo que yo quiero. A ver. Vale, creo que está conectando. No me se salta. Vale. Se ve ahora. Ahora sí. Pero ni se cortó ni nada. Y ahora lo gracioso es que no me aparece el tipiño este. Diciendo, ¡ay, las manos a la cabeza! voy a intentarte llegar a oro, ¿vale? Te voy a intentar llegar. Pero claro, hostia, son las 10, chaval. ¿Qué pasa, las 10? ¿No has cenado? No. 3, 2, es que mi horario es muy reservado. Como digo yo. Bueno, te llevo rápido. Es que a las 10 y 10 y cuarto siempre estoy en la cocina. Bueno. Ah, bueno. Si no, después juego otra vez, de noche, eh. Yo de noche voy a ver una película con la novia. Ay, qué suerte tienes. Por lo menos no estás solo. Yo estoy más que solo. Bueno, tengo gente en el hostal ahora. Sí, sí, voy a decir hola. Pero no tengo ganas de que me digan nada. Bueno, una cosa. Si te llego ahora y quieres mantenerte en oro, ¿vale? No deberías jugar más ranked. Porque si baja, se te pero pierde pero es contigo. En plan, me refiero. O sea, a ti te queda muy poco para el oro, ¿vale? Te queda muy poco. Pero ¿cómo es eso? ¿Es el de abajo? Sí. Pero entonces este afecta al otro también. No. O sea, el 2 contra 2 competitivo, ¿vale? Se llega a oro. A ver, se puede llegar de las dos formas, pero estás a punto de llegar con lo de abajo. O sea, te queda. Pero ¿cómo con lo de? O sea, ahora te lo enseñaré cuando terminemos la partida, ¿vale? Sí, que yo no entiendo eso. Me cago en su puta madre, tío. Qué pesado eres. Ya está, le mata al otro. Bien, le queda una vida al otro. Sí, pues este está haciendo un spam. Me cago, ¿dónde me mandó el chaval? No pasa nada.
Me ha mandado la caca de vaca. Estoy siendo muy lento. Está casi muerto. Bueno, joder con el spammer. Uy, estoy siendo lentísimo hoy, ¿eh? ¿Ves? Es que hay días que son más rápido y hay días que son más lento. No pasa nada. A todos nos pasa. Yo muchas veces que me veo lento. No, pero es que yo tengo una pierna reventada y con el dolor a veces. Ya, un poco duro. No sé qué hice, pero debe ser que desperdí tanto a musculatura ahí que por intentar hacer volteretas me jodió. Y es la primera vez que las hago, eh. Que soy tu compañero. Soy tu compañero. ¡Oh! ¡Hostia, qué guay! ¿Lo viste? Sí. Te saqué una foto. Mira. Qué realista. Quedó la. ¿Qué? Perdón, perdón. Ya, tienes una cosa. ¿Ves que tú estás en 1357? Sí, pero ¿dónde sale eso? A la derecha. Sí, sí, pero. De tu... ¿Pero de dónde sale eso? ¿De dónde sacan esa clasificación? De las partidas que ganamos. Pero entonces también con toda la gente que gané, me sube ahí. Pero también te baja, sí. Te sube y te baja. Hostia, es que nunca me fijé que ponía 1357. Pues, eso sube y baja. Si esto lo llegas a oro y no vuelves a jugar con nadie más, o sea, hasta que termine la season, hasta que termine la temporada, te dan el marco de oro, ¿vale? Sí. Y la envía. Pero imagínate que llegas a oro, ¿vale? Con esto, llegas a oro y bajas. No te lo dan entonces. O sea, para que te lo den tienes que llegar a oro y esperar a que termine la temporada. Ah, pues yo quiero llegar a oro. Pues, te llevamos ahora, si te queda súper poco para llegar. Es que yo nunca lo entendí, yo pensaba, bueno, y si jugar con alguien... vas a llevar el elo que lleva... El elo máximo que puedas llevar en dos. No. Pero entonces es diferente, cada victoria que tengas con la persona también te sube. Depende de la... Sí, hay dos tipos de... en dos contadores hay dos tipos para subir. Una es la individual, ¿vale? Que es lo que te acabo de enseñar. Y otra es la colectiva. En plan, si tú y yo llegamos a oro a la vez. Que para ahí te cuesta más. A ver, bueno, cuesta más no. Solo que tardarás un poco más. Mira, es que no tenía ni idea de eso, ¿eh? Hostia, la que se acaba de llevar, ¿eh? Hija de tu madre. Oh. Pues eso las personas que me encuentro son más duras cada vez. ¿El qué? Que cada vez que juego con alguien nuevo, o con alguien, ¿sí?, que tiene una cuenta nueva, pues eso cada vez parece que es más duro seguir bien. Porque la gente se sube, tiene personajes más chetos. Sí. No. No. Me cago en la hostia. Están por spamear, eh. Cago en la vida, venid por aquí. ¡Oh! Gracias. Ya están muertos, les queda una vida a cada uno. Bueno, me estoy quedando. ¡Ah! Soy inútil, me confundí. ¡No! Baja. ¡Ah, mierda! Pues si consigo el marco, es que es la hostia, eh. Hombre, el marco te lo dan cuando termina la season. Y después le compro el marquito nuevo. Quiero comprarme a Yumiku, el color de Yumiku. Ah, sí, eso también te lo dan. Bueno, no te lo dan, pero lo puedes comprar con las ganques. Me cago en la hostia. Pero qué ganas de spamear las puñeteras esquina, ¿eh? Te he pesado suerte. Spamea si quieres. No, no soy capaz. Estoy intentando. Mira, ya muerto, ya hemos ganado. Venga, que la reviento con el arco. Que la reviento con el arco. ¡Pum! A mí lo que se me da bien es joder a la gente así. Hostia, te doy a ti. ¡Sáltale, sáltale! ¡Haz esto! ¡Faca! ¿El qué? Toma. ¿Qué quieres? ¿Quieres que lo levante? No, que digo que lo hagas tú. ¿El qué? ¿Qué quieres que haga? Me cago en su puta madre, qué guarra. Ya no lo voy a hacer porque no quiero hacer. Me cago en la... Bueno, qué buena. Así me gusta. Bueno, como llegue. Que está el cacharro. Te queda nada para llegar a oro, eh. Guay, voy a tener otra gema más. Voy a llegar al nivel casi 51. ¿Sabes lo que te digo? Le voy a cambiar lo de la gravedad porque me está tocando las narices.
¡Hala, venga! Ok. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto sí que me gusta! ¡Cao con orbe o con arco! ¡Y ya sabemos a quién uso! ¡Yumiko! Me vino de puta madre haberla cambiado, ¿eh? Ah, entonces sí. Madre mía, has acabado todas las misiones antes que yo. Sí, porque yo vicio... Vicio una hora, hora y cuarto, hora y media en el directo y después puedo estar viciando otra hora, ¿eh? De noche. ¿Te vas a comprar el pase de batalla? No lo sé. Me parece un poco caro. 10 euros, hombre, para lo que es lo que es 10 euros. A mí me cuesta 500 ARS. Así que. Pero eso, 600 son 5 euros. Sí, qué y ahora bueno. Bajo el dinero de Argentina. El ARS bajó muchísimo. ¡Hostia, te engancha a ti! ¡Mierda! Ven para acá, Filomeno. Hermano de Filemón, Filomeno. No, soy inútil. Vaya, está. Salvada. ¡Buah! ¡Oh! ¡Sea puto guarro! ¡Mierda! Cuidado que. ¡Uy! ¡No! Te estoy enganchando a ti, eh. Muerto. Mierda, te estoy enganchando a ti seguido, no sé por qué. Mira, vamos a llegar al platino, va. Buah, si llego al platino yo ya me muero. Yo estoy intentando llegar al diamante. Es que yo me lo merezco, ¡Oh! Si la lío muchísimo. Bueno. Bueno. Dale un salto ahí. Dale un salto. Salchicho, salchicho. Un salchicho. Es que te estoy enganchando a ti. ¡Uy! ¡Pa' mí, pa' mí! ¡Buah! F. Me morí. F en el FM, el compañero está jugando, ¿cómo se llama? Ven para acá. Espera, que voy a intentar matarlo. Ahí. ¡Oh, no! Au. ¡Mierda! ¡Au! ¡Au! Ya está. Ya está. Ni que fuera tan fácil. Ya está. ¡Ay, Dios mío! ¡Que está lleno! ¡El cacharro está lleno! Te queda, creo que una partida. ¡Pero es que ese es mi color! ¡Ay, ay, 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 ay! Creo que te queda esta partida más y llegas a platino. Bueno, digo, a oro, coño, qué digo. A ver, no voy a perder nada, en serio. Sí, total. Mira, si quieres, después podemos continuar, a ver, hasta que subimos de oro. Pero bueno, hostia. No, se me cortó aquí, espera. ¿En qué se te ha cortado? Uy, F, la partida ha empezado. Ahora, 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 ahora. Vale, vale, vale. El único streamer que anda a hacer directo en 720-60 de Galicia. No, de Galicia no sé. Con datos y jugándosela muchísimo. Yo quiero ir a Galicia. Pero yo tengo un hostal debajo, ¿eh? ¿De qué parte eres? ¿De Galicia? De cerca de Pontevedra. Se me ha liado. ¿De Pontevedra? ¡Hostia! ¡Hostia! Pontevedra. ¡Lo viste! ¡Lo viste! No sé cuánto tiempo va de directo, pero es la última. ¡Madre mía, chaval! Me caí, le di un golpe y lo mandé a la mierda. Pero no me iba yo solo, se iba él también. A ver, putas, ven para acá. ¡Ah, está muerto! ¡Hostia! Ya está. Ya está. Ya está. ¿Y tú, a ti te apetece jugar al cartipo? ¿Qué es eso? Ah, es un juego nuevo, pero no tengo ni idea de cómo se va. Es que ya. Solo. Yo lo he jugado, pero. Dibujo de todo. A ver si lo mato. Y me hago la misión. Yo sí lo he matado. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Asco! Aquí la cagué yo,
Mierda. ¡Que se muere! ¡Que se muere! Déjame que intente matarla. Toma, sube. Todo tuyo. Espérate, te lo dejo a poca vida, ¿vale? Sí, es que estás atento. Todo está viendo. Vale, ya. Ese es el combo con Yumiko. A ver, puta. Parte quieta. Me cago en su puta madre. ¡Arribicho! Ahí está. Ya está. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que una vez me saltó, ¿eh? Hubo una temporada que creo que sí. Que estuve... Bueno, atención. Acaba de cambiar. ¡Ay, mi ma! ¡Ay, qué bonito! Ya eres oro. ¡Sí! ¿Que sigamos o lo dejamos aquí? Pues si quieres podemos jugar mañana. ¡Ay, qué bonito! No. ¡Oh, qué guapo! No. ¿Cómo cambió de color? ¡Es rojo! Mira, porque ahora es oro, ¿sabes? Esto es oro. O sea, ahora, si no juegas más y terminas la temporada, te dan el marco y el emblema de oro, ¿vale? O sea, te dan... Bueno, yo no... Mira, mi emblema de oro... Ah, no, aquí no te puedo enseñar. O sea, pero... O sea, sí, o sea, mira, si quieres puedes enseñar una más y ya está. O sea, no pasa nada, o sea, es fácil de llegar a oro. Para mí. Venga, va a ser la última, vale. Vale. Yo tengo que ir a... Mira, ahora, si no juegas con nadie más, ¿vale? Y mantienes eso, ya te lo dan para siempre. O sea, ya tienes el marco de oro. Bueno, para siempre no es, pero... En la temporada siguiente. Sí, hombre, tendrás que llegar a oro. Bueno, el emblema te lo dan para siempre. Mira, uno muerto. Y el otro casi detrás. Pero si quieres, mañana volvemos a jugar. Ahora mi amigo Yago está muy ocupado. Otro muerto. Hostia, que te enganche a ti. Sí, es fácil. ¿Quieres llegar al platino? Intentamos. No, pero mañana. Así dejamos algo para poder hacer en el directo. Si no, no tiene gracia. Porque el de uno contra uno, joder. Estuvo como el sol para llegar, Ya, eso, pero ya con esto ya te dan el tema de oro. Se la comió él, ¿te has dado cuenta? ¡Qué tonto! Ahí, hombre. Me encanta reventarle las cosas en la cara. ¡Bien! Necesito matar a la otra. Bueno, mátala. Así ya me hago la misión de dinero y a ver si puedo comprar algo. Muerto. ¡Oh, qué cabrona! ¡Oh, qué buena! Buen timing ahí. ¡Buen timing, niño! Epa. Es que me matas, ya está. Fácil. Easy. Easy. Easy, güey. Bueno, ¿cómo lo ves? Mira. Lo veo. Pero mejor lo hacemos mañana, ¿no? Fíjate. Vale. Yo digo que sí, porque hoy tengo que ir a cenar. Vale. Buenas. Hostia, Yago, qué cabrón. Buenas. El que decía que no se conectaba. Yago, tengo una sorpresa para ti. ¿Qué eres? ¿Nivel 54? No. Que voy a jugar con... Tengo que jugar con este hombre en las rankings. Lo voy a poner en mi canal, mira. A ver si sube, sin que se me caiga el directo. Mira mi marco. Bueno, el marco no, el... Soy oro. Sí, sí. Bien, ¿ves cómo se dice que ibas a acabar en oro, tío? Pero que le faltaba el 1400, carajo. Si quieres, intentamos el platino. Bueno, pero hoy no hace falta. Si quieres jugar con Yago, puedes, ¿eh? Yago, bueno, tú entonces estás jugando para hoy, ¿no? No estoy jugando, o sea, aún estaba iniciando todo. Es que ya es muy tarde, ¿eh? Voy a cenar, ¿eh? Okay. Bueno, pero mira, juega una partida o dos con él y ya ves cómo juega. Lo que me hace gracia de este hombre es que dice, ya está. Con toda la facilidad del mundo, dice, ya está.
A ver, es verdad, yo soy platino, ¿vale? Platino medio en uno contra uno. Y. Vale, una cosa, no salgas, alto... no salgas. Vale, no salgo. No salgas porque así creo que ya puede entrar él. Creo. ¿Pero vas a jugar? Yago acaba de entrar ahora. Sí, ya estoy iniciando el juego. Yago quiere subir también, vale. No quiere bajar. ¿Quieres que te diga oro? Llévalo. No sé. Yago, tú tenías oro. Sí, yo soy oro. Pues llévalo a platino, a ver si eres capaz. Si lo llevas a la platino, me llevas a mi dentro después. Vale, vale. Una cosa. ¿A quién le hago raid? A ver. ¿Tienes el código? No, porque si estoy yo dentro, no. Ah, claro, puede entrar directamente. Yo estoy fuera, ahora estoy despertador, creo que puede entrar. No sé. Si no vuelvo a entrar y lo meto. Nah, creo que sí. A ver, ¿a quién le hacemos raid? ¡Ay, carajo! Este hombre me cae muy bien. Pero hoy le toca a la otra. Y quiero hacer la maldita misión esa de... Vale, lo voy a poner aquí ya. A ver si cuenta dos. Bueno, chicuelos, chicuelas. Oye, compañero, yo mañana vuelvo a jugar, ¿vale? Vale. O sea, yo el uno contra uno lo puedo jugar fácil, ¿no? Sin problema. Sí, el uno contra uno lo puedes jugar fácil, no hay ningún problema. Bueno, pues... Si vas a jugar, no bajes. No, yo ya no lo bajo. Bueno, pues eso, compañero. Darme un segundo que cierro el stream, vale, que me voy a hacer raid a la compañera. Ahora tú vas a jugar con nosotros una, José. Yo marcho a cenar, neno. Es que yo no sé cómo se llama aquí el compañero. Redding, llámame así. Redding. Bueno, Redding, un placer. Un placer. Bueno, mi nombre real es Ian. Una cosa. ¿Es? Ian. Ian. Sí, ese es mi nombre real. Vale, una cosa, ten cuidado con Yago, se tiltea demasiado. Muchísimo. Si le pasa algo, se tiltea. Bueno, pues nada. No te preocupes. Voy a cerrar el stream, vale. Venga, ok. Nos vemos ahora, un momento. Venga, chavales. Bueno. Pues muchas gracias a todos y ya visteis que llegué bastante más arriba de lo que yo pensaba y nada. Nos vemos después, vale. Muchísimas gracias y quedáis con la compañera.